esta actividad la hicimos durante la clase de Arts, así que hacemos los viernes a última hora, también ya para relajarnos un poquito y usar el lenguaje un poco de forma vehicular, ¿no? Durante, pues para dar las órdenes de clase y las instrucciones, y ellos pues van trabajando las diferentes actividades, en este caso pues la bolita del concurso. Lo utilizamos sobre todo pues para evaluar en los niños la creatividad, la imaginación que ellos tienen para decorar su propia bola. Las instrucciones que les hemos dado son que teníamos que utilizar un material reciclado como son las revistas que tenían en casa, que los papás ya no las necesitaban, dijimos pues vamos a utilizarlas para decorar nuestra bola de Navidad. Me llamo Iago Hernández Jimeno. Estudio en el colegio de Alcoriza. Este es uno que es muy poderoso y se llama Vegeta. Este es otro que es muy poderoso y tiene muchas armaduras que se llama Batman. Me llamo Valeria Rosa Formento y estudio en el cole de Alcoriza. Y he recortado una Nancy y le he pegado otra cara. Les dimos unas ideas, pues tenemos que rellenar toda la bola o bien con dibujos de Navidad hechos en revista o bien utilizando las propias imágenes de la revista. Entonces, un poco para fomentar la creatividad de ellos y la imaginación a la hora de decorar la bola y como una actividad de arte. Salir un poco de la rutina, luego aparte el participar en un concurso siempre les motiva mucho, siempre les motiva. La competición sana siempre les gusta bastante y siempre pues es un plus de motivación para ellos, el saber que van a participar en un concurso con más coles, con más, pues siempre les da un boost, ¿no? ¿Qué se dice? Soy Inés González Despierto y voy al colegio de Alcoriza. Primero la voy a pintar entera de verde y luego pego las cosas. Me llamo Iago Buenafuente y estudio en Alcoriza. Pues con comida y mi compañera Paula me ha regalado este gato. Pues los estoy viendo que tienen muchas ideas a la hora de decorar. O bien utilizan dibujos como juguetes, les han llamado mucho la atención los juguetes, porque asocian mucho los juguetes a la época de Navidad, por eso los utilizan para decorar. Y luego me llama la atención eso, que su imaginación que tienen al utilizar las revistas para hacer dibujos. Muy contentos y entusiasmados. Sí, les ha encantado, la verdad que sí. Y con vuestra visita, pues aún más.